Hace miles de millones de años, una gran explosión, conocida ahora como Big Bang, fue el principio de todo el universo que ahora conocemos. Ese universo empezó a expandirse. Comenzó el tiempo y el espacio. Se formaron y aún se forman millones de galaxias con sus cientos de millones de estrellas cada una. Algunas de esas estrellas poseen planetas girando a su alrededor. Una de esas galaxias es la Vía Láctea. Una de sus estrellas, el Sol. Uno de los planetas que giran a su alrededor, la Tierra. Desde el Big Bang hasta nuestro Sol, estudiado desde la Tierra, constituye el ámbito de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias, dependiente de un consorcio originado en la Universidad de La Laguna. Desde finales del siglo XIX, Tenerife se fue definiendo como uno de los mejores lugares del mundo para observar el cielo. Astrónomos como el británico Piazzi Cernit en 1856 o el mismísimo astrónomo francés Jean Mascat en 1910 alabaron ya las condiciones de Tenerife como lugar de observación. Todos ellos se traían una y otra vez sus pesados telescopios desde Europa. El Instituto de Astrofísica de Canarias, o el Astrofísico, como se le conoce popularmente, está considerado en estos momentos el observatorio más importante del hemisferio norte. Sin duda, se encuentra entre los centros de investigación más prestigiosos del mundo. La historia del astrofísico como tal comienza tras el eclipse de sol de 1959, visible de forma total en Canarias. Ese año una orden ministerial estableció la creación en Tenerife del Observatorio del Teide, el cual debía estar vinculado a la Universidad de La Laguna. El Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC, es un centro de referencia de la astronomía mundial. Gracias a sus observatorios del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma y del Teide en Tenerife. También ha sido y sigue siendo motor del desarrollo de esta rama de la ciencia en nuestro país. Empezamos, pues, yo creo que como consecuencia de un eclipse que se vio como total en Canarias, a final de la década de los 50, en la década de los 60, hicimos la prospección. En la década de los 70, poco a poco fuimos convenciendo a nuestros colegas europeos que este sitio era excepcional, repitieron nuestras medidas, comprobaron que era un sitio extraordinario para la astronomía moderna, firmamos acuerdos internacionales a través de los cuales
Pues, de hecho, los observatorios de Canarias y nuestro instituto se han convertido en el Observatorio Norte Europeo, y en la década de los 80 y 90 hemos ido consolidando la ciencia y la tecnología que se puede hacer con estos cielos maravillosos. Después de una serie de prospecciones astronómicas para comprobar la calidad del cielo sobre las cumbres de Canarias, comenzaron a instalarse los primeros telescopios en las islas. El primero de todos empezó a funcionar en 1964. Se utilizó para realizar estudios de luz zodiacal, es decir, la luz dispersada por la materia interplanetaria. En 1973 se fundó el Instituto de Astrofísica de la Universidad de La Laguna. Se convirtió dos años después en el Instituto de Astrofísica de Canarias, por acuerdo entre la Universidad de La Laguna, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Cabildo de Tenerife. Al mismo tiempo se fue dando forma a lo que en 1982 se configuró por Real Decreto Ley como Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias. En él participa en la Administración del Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1985, el Instituto de Astrofísica de Canarias y sus observatorios fueron inaugurados por la familia real española y seis jefes de Estado europeos. Estuvieron presentes ministros y autoridades de toda Europa y astrofísicos de todo el mundo, entre ellos cinco premios Nobel. España, pero sobre todo Canarias, empezaban a ser conocidas en el mundo como una ventana privilegiada para investigar el universo. Los lugares elegidos para instalar los telescopios fueron Izaña, cerca del Teide en Tenerife, y el Roque de los Muchachos en La Palma.